Los ganaderos del municipio de Arauca llegaron hasta el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca con el fin de exigirle a la gerencia que agilice los trámites y también que implemente las medidas de bioseguridad. Ya se encuentra el personero adentro de las instalaciones, y está el secretario de gobierno y un delegado de salud. Lo primero que todo es la pésima atención, Carlos, que hay con la gente. Y pues nosotros los ganaderos nos encontramos muy perjudicados y esperamos de que hoy podamos lograr de que la gente al menos ingrese a la parte interna del ICA y de forma gradual aplicando los protocolos de seguridad. Como usted puede ver, no existen protocolos de bioseguridad y esperamos que podamos lograr eso, Carlos. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca, Sosabanas, Genaro Lomónaco, dijo que hoy el ICA fue más ágil a la hora de prestar el servicio a sus colegas. Lógicamente, cuando vieron que había presencia de ganaderos y había presencia de las autoridades, fueron un poco más diligentes. Había gente que llevaba aquí días esperando que los atendieran y que les solucionaran, y cómo sí le pudieron atender y solucionar de forma inmediata. Lo que quiere decir que el problema en la lentitud está allá adentro, ¿no? El líder de los ganaderos también dijo que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no aplican los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. No existe, Carlos, eso no existe. O sea, prácticamente lo que hay es una cinta que colocaron ahí, pero esa no es la forma de atender la gente. Y debe haber protocolos de seguridad para permitir la entrada, porque es que los procesos del ICA no son cortos, son largos, son extensos. Entonces, eso, una persona, mandan a una persona que sube y baje de un segundo piso, lleva y trae papeles. Entonces, son cosas que se pierden los papeles en el camino. Entonces, son cosas que no se pueden hacer así, tienen que hacerse de forma presencial. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que la gente pueda ingresar a hacer sus procedimientos. E igualmente, mientras tanto, otros esperarán en un sitio acondicionado para ello, ¿no? Al final de la reunión, se acordó que a partir del 10 de julio del presente año se adecuará un sitio para los ganaderos dentro del ICA.